Alba, 1986. Obra de Georg Kolbe. Pavelló Mies van der Rohe. Georg Kolbe va crear el 1925 l'escultura en bronze, Alba. Aquesta escultura va agradar tant Ludwig Mies van der Rohe que la va escollir pel seu pavelló. L'any 1929 es va realitzar una còpia pel pavelló Mies van der Rohe, el pavelló alemany de l'Exposició Internacional de Barcelona, celebrada el 1929. Quan l'any 1986 es va reconstruir el pavelló Mies van der Rohe, es va realitzar una segona còpia, la que actualment s'exhibeix a l'estany del pavelló. Georg Kolbe creó en 1925 la escultura en bronce Alba. Esta escultura gustó tanto a Ludwig Mies van der Rohe que la escogió para su pabellón. En 1929 se realizó una copia para el pabellón Mies van der Rohe, el pabellón alemán de la Exposición Internacional de Barcelona celebrada en 1929. Cuando en 1986 se reconstruyó el pabellón Mies van der Rohe, se realizó una segunda copia, la que actualmente se exhibe en el estanque del pabellón. Si vols estar al dia dels vídeos, subscriu-te al canal Vaccino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Vaccino News y compártelos en la red. Pavelló Mies van der Rohe. Pavelló alemany de l'exposició de 1929. Montjuïc. Ludwig Mies van der Rohe i Lili Reich van dissenyar el pavelló alemany per a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. L'edifici és obra de l'arquitecte Mies van der Rohe i Lili Reich, màxims exponents de la Bauhaus. L'edifici va ser enderrocat en concloure l'Exposició Internacional de 1929 i reconstruït el 1986. Van der Rohe i Reich van rebre l'encàrrec de la República Alemanya de crear el pavelló alemany per a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Després de l'èxit de l'exposició de Verbum,
a Stuttgart de 1927. Malgrat les limitacions econòmiques del moment i la premura, van aconseguir dissenyar el pavelló en menys d'un any. En principi, el pavelló no havia de servir per fer cap mostra. L'edifici era la mostra en ell mateix, tret del mobiliari, concretament la cadira a Barcelona, que en podem veure algunes i asseure'ns. En un racó del pavelló hi ha un petit estany, i a dins, en una cantonada, hi ha l'escultura Alba, obra de Georg Kolbe. El pavelló alemany va ser desmantellat quan va concloure l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. L'any 1983 es va crear la Fundació Mies van der Rohe per impulsar la reconstrucció del pavelló Mies van der Rohe i des de la seva reconstrucció, el 1986, s'ha encarregat de la gestió del pavelló. Ludwig Mies van der Rohe y Lili Reich diseñaron el pabellón alemán para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. El edificio es obra del arquitecto Mies van der Rohe y Lili Reich, máximos exponentes de la Bauhaus. El edificio fue derribado al concluir la Exposición Internacional de 1929 y reconstruido en 1986. El edificio tiene una estructura moderna y sencilla, pero empleando materiales como el mármol travertino. Se le considera un ejemplo de los comienzos de la arquitectura moderna. Van der Rohe y Reich recibieron el encargo de la República Alemana para crear el pabellón alemán para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, después del éxito en la exposición del Verbund en Stuttgart en 1927. A pesar de las limitaciones económicas del momento y la premura, lograron diseñar el pabellón en menos de un año. En principio, el pabellón no debía servir para hacer ninguna muestra. El edificio era la muestra en sí mismo, excepto el mobiliario, concretamente la silla Barcelona, de las que podemos ver algunas y sentarnos en ellas. En un rincón del pabellón hay un pequeño estanque, y dentro, en una esquina, está la escultura Alba, obra de Georg Kolbe. El pabellón alemán fue desmantelado cuando concluyó la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. En 1983 se creó la Fundación Mies van der Rohe, para impulsar la reconstrucción del pabellón Mies van der Rohe, y desde su reconstrucción en 1986 se ha encargado de la gestión del pabellón. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcelonius y compártelos a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcelonius y compártelos en la red. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcelonius y compártelos a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.